de 10 y faltan 6 fechas. Allá en el agosto, en el centro de Morelos, en la ciudad de Tlaxiaco, ya les queda más de 5 fechas. A ver, señor presidente de Bienes Comunales, usted va a hacernos el favor de entregarle este reconocimiento a la persona que se llama Eddie Moreno. ¡Bravo! Eddie Moreno, por favor. Eddie Moreno, por favor, pasa para que se te entregue tu reconocimiento de parte de la autoridad de Bienes Comunales de Magdalena Jaltepec. A ver, mi querido Eddie, aquí ya se le entrega Eddie Morena el cachito. Ojalá y perfectísimo. Gracias, gracias, mi querido Eddie. Tenemos aquí otra persona. ¿Cómo se llama, señor? ¿Su cargo? Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. ¿A quién le va a entregar usted este reconocimiento? Al señor Carlos González. A ver, Carlos González. ¡Bravo! A ver, Guerrero. Carlos González, el guerrero. Adelante con la entrega de reconocimiento de parte del presidente del Comisariado. Unas palabras, guerrero. Gracias, guerrero, gracias y gracias, señor comisariado. Aquí tenemos otra persona representante de aquí de Magdalena Jaltepec. Su nombre y cargo, por favor.
Mi nombre es Adelfo Carlos Castillo y soy alcalde único constitucional de aquí de Colosio. Perfectísimo. A ver, señor alcalde, ¿usted a quién le va a entregar el reconocimiento? Señor Javier González. A ver, Javier González. Viene aquí Javier González con el número 11 de Tlaxiaco también. Gente representativa. A ver, Javier, unas palabras. Todo esto sea, compadre, ojalá el año que viene nos invite. Perfectísimo. Ya está abierta la petición para que el próximo año estemos presentes aquí con toda la gente hermosa de aquí de Magdalena Jaltepec, que tuvo a bien la oportunidad de ser observadora de este gran desarrollo de lo que es el deporte extremo del off-road. A ver, señor, su nombre y cargo, por favor. Manuel Bolaños Martínez y mi cargo es, soy presidente del Comité de Acción Social de todos los eventos. Perfecto. A ver, nuestro presidente del Comité de Acción Social, que es una de las personas que lleva la responsabilidad en la coordinación de no nada más este evento, sino de los demás que siguen para el proceso de esta fiesta patronal. ¿A quién le entrega usted el reconocimiento? Bueno, aquí le voy a entregar a el reconocimiento aquí al presidente de Off-Road 1600 Oaxaca, y señor Pepe Bretón. Desde la primera vez que me tocó verlo allá en la ciudad de Oaxaca, uno de sus integrantes, yo dije, este evento me lo llevo a mi pueblo, aunque sea prestado, pero me lo llevo. Y gracias. Y pues, felicidades, amigo. Ahí está, Pepe, que ya viste el mensaje que te da el presidente de la Acción Social, de que estos eventos, yo le dije, es uno de los responsables de la coordinación de este tipo de eventos. Un mensaje, Pepe, para ellos. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento a la organización, a las autoridades, por las instalaciones, por el recibimiento que nos han dado aquí en Magdalena Jaltepec, y que, como todos los pilotos lo han externado y los ciudadanos externados, esperemos que no solamente sea esta ocasión, que podamos vernos aquí el próximo año y que además esto se empiece a volver costumbre y que estemos siempre colaborando con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Gracias, señor presidente. Estamos aquí a sus órdenes. Perfectísimo. Dicen que el trabajo es comenzar y después de la primera vez, lo demás es tradición. ¿Eh? A ver, vamos a ver de brinco aquí, Martina, porque usted es de los primeros, ¿verdad? A ver, perdón, permiso. Buenas tardes, ¿verdad? Y la música toca y toca. Usted aquí nos va a tener el nombre y cargo, por favor, mi amigo. Juan Bolaños, soy suplente del alcalde. Suplente del alcalde. ¿Usted a quién nos va a hacer el honor de entregarle su reconocimiento, señor suplente? Alejandro Tello. A ver, querido Alejandro Tello, el violín. A ver, el violín. Violín, unas palabras, por favor. Gracias, violín. Sabemos que él es el tercer lugar hasta hoy en día en la tabla de posiciones de esta copa y esperemos que con todas las vallas siga superando su puntaje. Perdón, perdón. Su nombre y cargo, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriel Trinidad López y represento el cargo de regidor de Hacienda del municipio de Magdalena, Jaltepec, y con el permiso del coordinador de este evento, pues tengo el honor de entregarle el reconocimiento al señor Fidel Martínez y que quiero desearle pues felicidades en esta participación y éxito en todos los eventos. Ay, aquí tenemos la entrega. Comentarle, señor de Hacienda, que me acaba de hacer entregar el reconocimiento al que es campeón actualmente de la Copa Oro 2012. Porque hasta que no se termine esta Copa Oro 2013, él entregará el trono a su sucesor. Y si él insiste y persiste en seguir conservando el título, tendrá que seguir echando muchas ganas. Mi querido Chelo, unas palabras. Muchas gracias. No me queda más que restarle a todo el pueblo, a los integrantes de la mesa. Muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo año, si nos hacen el favor de invitarnos. Muchas gracias a todos. Riquísimo. Todavía está nervioso por la volcadura que sufrió el Chelo, pero bueno, a ver quién tiene el tercer lugar, usted lo tiene en tercer lugar.
Vámonos con el representante aquí de Magdalena Jalcatán. Nombre y cargo, por favor, Rodrigo. Bueno, pues mi nombre es Aquilino Hernández Trinidad, soy regidor de Obras Públicas y para mí es un honor entregar el tercer lugar a Víctor López en este evento de la Copa Oro. Muchas felicidades. Víctor López, el Coyote Junior está recibiendo su reconocimiento, por favor, mira, ponlo tu foto ahí, voltea y ponla ahí, exactamente. A ver, Víctor, unas palabras a esta hermosísima gente de Magdalena Jaltepec. Pues que gracias a todos por invitarnos y espero que no sea la última vez. Perfecto, gracias. Segundo lugar, aquí tenemos a otra personalidad más de Magdalena. Nombre y cargo, por favor. Bueno, mi nombre es Félix San Pedro Trinidad, desempeño el cargo de síndico municipal del Ayuntamiento de Magdalena Jaltepec y me honro en entregarle el reconocimiento al piloto Luis González por su destacada participación. Alias el Crazy. A ver, Luis González, el famosísimo Crazy. Muchas felicidades, Crazy. Buenas palabras, Crazy. Como siempre lo digo, es el más loco de todo. Él sabe que siempre se lo digo con mucho afecto y con mucha estimación. Él es uno de las gentes con muchísima experiencia y no por ello es el sobrenombre del Crazy. Crazy, unas palabras para la gente bonita y hermosa de Magdalena Jaltepec. Gracias a las autoridades que nos invitaron. Esperemos próximo año nos vuelvan a invitar, para aquí estaremos y darle gracias al público por acompañarnos. Perfectísimo. Ahí están las palabras del Crazy. Él es ahorita actualmente el puntero en la fecha 2013. Él, salvo la volcadura y todo lo que más queda posiblemente ya va a pasar y todo lo que pasó, todavía puede ser puntero. Vamos a ver la tabla de puntaje y posiblemente siga conservando el primer lugar actualmente. Y bueno, mis amigos, viene ya la entrega del primer lugar al ganador de este evento en la cuarta fecha Total Elf en la Copa Oro, así 2013. Y tenemos aquí a la máxima autoridad. Por favor, para quienes no sepan, porque hay mucha gente que viene invitada, por favor, señor presidente. Gracias. Pues mi nombre es Jaime Miguel Robles, presidente municipal de Magdalena Jaltepec. Y de verdad quiero agradecer a todos los participantes, todos los pilotos, a los patrocinadores también que hicieron posible, al comité organizador, comité de acción social, y a don Pepe, que pues creo que ese entusiasmo que nos contagió a todos los ciudadanos y ciudadanas de Magdalena Jaltepec, un espectáculo único, y que pues sigan con ese entusiasmo. Gracias, y que para que se conozca más en el estado de Oaxaca. De verdad, mi reconocimiento para todos, y tengo el honor de entregar el primer lugar al piloto Arturo Sánchez por haber ocupado. ¡Bravo! Gracias, enhorabuena Arturo Sánchez, el Tiroloco Magrón. A ver, Tiroloco, a ver, campeón de esta cuarta fecha, por favor, de este lado, a un lado de la autoridad. A ver, unas palabras para la autoridad municipal y para la gente hermosa, porque la verdad nos recibieron con los brazos abiertos aquí en Magdalena Jaltepec. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradecidos de estar en este momento acá. Gracias a todos, a nuestros patrocinadores, a él. Sin ellos no seríamos nada en este momento. Gracias por el primer lugar. Sí, gracias. ¿Saben qué me conmovió? Casi me pongo a llorar. Gracias, felicidades, campeón. Mi querido presidente municipal, un placer ver estar participando con ustedes en esta majestuosa fiesta aquí que acaba de empezar, y les deseamos lo mejor de los éxitos en el desarrollo de esta fiesta patronal de Magdalena Jaltepec. A nombre de todo el club deseamos que tenga una fiesta con saldo blanco, porque sabemos que vienen eventos todavía un poquito fuertes como es el jaripeo. Ustedes bien saben que el jaripeo también se vive la adrenalina y hay emociones fuertes y a veces hay accidentes que uno no quisiera. Aquí tuvimos 3 accidentes, bendito sea Dios y la patrona, que bien lo dijo el presidente cuando arrancamos esto. Pedimos a Magdalena, la patrona del pueblo, que tengamos
y que todo salga bien, que tengamos una fiesta tranquila y en paz. Y creo que la patrona nos concedió ese deseo porque sabe que todos venimos con el corazón en la mano y con mucho gusto y placer para estar con ustedes. Y sabemos que se puso a platicar con San Pedro para que no le abriera las llaves y a la lluvia y nos dejara llevar a cabo este evento como debe de ser, con claridad y con mucho intenso calor humano, porque vimos que la gente estuvo con nosotros entregada y emocionada. Señor presidente, algo que quiera agregar más al desarrollo de este evento. Nosotros tenemos una misión que cumplir, tenemos el día de mañana una invitación a Chalco, Estado de México, tenemos una presentación, una invitación del club, y vamos a hacernos presentes en ese lugar. Algo más que quiera comentar para su gente y para nosotros, señor presidente. Gracias, pues nuevamente agradecer a todos los que asistieron y que nos apoyaron a este gran evento. Repito, mis reconocimientos a los patrocinadores por dar este apoyo a los jóvenes, por dar este apoyo a este gran deporte que, te digo, la verdad, no teníamos ahí la oportunidad de conocerlo y, digo, a traerlo en casa. Pues es algo muy bonito, muy hermoso y que... pues ustedes ya lo dijeron, ¿no? Vamos a ver la manera ahí para que las próximas autoridades también, en coordinación con los organizadores, pues nuevamente hagan la invitación a este club. Y pues invitarlos para que no se retiren, que nos acompañen. Ahorita por ahí que alguien vayan a casa de las madrinas, aquí así es la tradición, hay que ir a participar ahí del mole. Entonces hay que está la invitación extensiva para todos los que hayan venido y para que participen en nuestra calenda Arranca a las 5. Nos encantaría que nos acompañara en estas actividades tan programadas para este día. Gracias por todo, repito, don Pepe, gracias. Y que también a su regreso, pues que nuestra patroncita los guíe y lo lleve con bien. Muchísimas gracias, felicidades a todos. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Y ya por último nada más, las palabras de nuestros patrocinadores oficiales de la Copa Oro Total Net 2013. Mi querida Keren, queremos a otra persona, pero vemos que está muy ocupada por allá. No queremos pasarla por alto. Algo que quieras, un mensaje que quieras decirle a quienes coadyudaron a desarrollar este evento aquí, poniendo en alto el nombre del club y sobre todo al patrocinador que es... Muchísimas gracias y un saludo de producción de Enrique Star. Perfectísimo. Bueno, señoras y señores, todas las bendiciones que se queden con ustedes, que tengan una bonita fiesta. Y señoras y señores, mi nombre es Jiménez Cortella Álvaro, el conde de la Bandojo. Les desea que se la sigan pasando. ¡Súper! ¡Hasta la próxima!